Hello. José Magdalena, yo, inglés corporativo, Ana María Reyes, traducción de la analítica. Corporativa. Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? How Good are you evening. Today? Teacher. Yes. Solo lo voy a estar escuchando, que estoy en un convivio familiar. Ah, okay, very nice. Okay, the rest. How are you today? Good evening. Good evening, good evening. Hello, interesante, teacher. Good evening. Interesante, conocí un nuevo lugar de nuestro país. Ah, oh, very nice. What is it? Recomiéndenlo. Good evening. Primera vez que conocí San Pablo Tacachico. Ok, very nice. Tacachico. Pero por trabajo, no andaba de... No fue como tourist, sino que fue como trabajo de campo. Yes. Ok, very nice. Awesome. Ok. ¿Y el resto de la clase? How are you? ¿Cómo estuvo el día? Tu jornada, mejor dicho. ¿Verdad? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. That's good. My journal, it was very hard. Okay. All my days.
I was in the true line. Okay, very good, excellent. Okay, so it's really important to have a good day of work, right? Es muy importante estar en lo que decimos un momento del trabajo que puede ser complicado y a la vez que haya momentos fáciles, ¿verdad? Para que él esté equilibrado, porque es mentira que vamos a tener un día relax en el trabajo, ¿verdad? Ok. Very nice. Vamos a reiniciar esta clase. Vamos a iniciar con... Bueno, hoy se inicia la unidad 3, ¿verdad? Today we start unit 3. That, tenemos algún trabajito que hacer. Vamos a hacer algunas actividades que tenemos que completar y luego iniciamos la unit 3. La unit 3 ya se nos va a hacer un poco más fácil porque siempre utilizando lo que es el presente simple. Entonces ya digamos que lo más fuerte del presente simple se vio en la unit 2, en la que estábamos. Felicitarles porque ayer estaba viendo, la mayoría están puntuales con las tareas, con el midterm, ¿verdad? Hay unos todavía que están pendientes, así que pueden revisar, ¿verdad? Para que estén actualizados con en cuanto a las tareas y las notas, porque todo eso influye, ¿verdad? Para lo que es cuando se culmina con esto, ¿ok? Lo que sí necesitamos es que, pues, vayamos al día siempre y en especial con el midterm, porque el midterm sí era exclusivamente para ayer, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo. Así que si hay alguien que no lo haya hecho, revíselo y hágalo hoy, por favor, ¿verdad? Vamos a tardar. De ahí, pues, los que ya lo hicieron, hacer caso omiso, como decíamos ayer, ¿verdad? Hacer caso omiso, porque todavía hay algunos pendientes, incluso que completar la tarea de la semana 2. Las tareas de la semana 2 hay unos que están pendientes. Así que hay que estar ahí, ¿verdad? Y hacerlos. Ok. Vamos a trabajar con lo que es la clase de hoy. También la clase de hoy va a ser muy práctica, ¿verdad? Muy práctica. El día de ayer vimos lo que fue las daily routines. Do you remember daily routines? Daily routines. Yeah. Okay. What are some of the daily routines? ¿Cuáles son algunas de las daily routines? I wake up. I get up. I get up. I shower. Take a shower, have a breakfast. Sleep. Okay. I make my sleep. I brush my lunch. Make my lunch. I brush my hair. Brush my hair, very nice. Eat breakfast. Eat breakfast, very good. Okay. Eat lunch. Eat lunch, también, ¿verdad? Very good. Cook my dinner. Make dinner. Cook, ¿verdad? Dinner. Or make dinner. Or make dinner. Very good, excellent. ¿Cuál dijo Mirna? Disculpe que no la escuché. Brush my hair. Sí. Brush my hair. Muy bien, excelente. Sleep. Okay, very good. My best friend. I wash my face. Wash my face. Okay. I drive my car at my door. Okay, drive my car to work. Very good. Excellent. I brush my teeth también, teacher. Brush my teeth. Very good. Okay, excellent. Very good. Muy bien. Ahora, ustedes hicieron una dinámica con eso ayer, ¿verdad? De crearon su lista de oraciones hablando sobre daily routines que ustedes hacían, ¿verdad? Yes. Okay, very good. Hoy vamos a ver de manera así un poquito
solo el vocabulario, porque usted, ya ustedes saben cómo agendarla, sí, porque también lo que les voy a mostrar lleva verbos, ¿verdad?, que llevan su parte de complemento. Vamos a ver ahora los daily habits, ya que son los hábitos en cuanto al hogar, o rutina, por ejemplo, cocinar, barrer, trapear, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces les voy a dar ese listado, que es el que vamos a utilizar también para hablar tanto como de routines y de habits, ¿ok? Very good. Pero antes de ello, vamos a iniciar lo que es con la attendance list, ¿ok? As soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Okay, very good. Okay, let me check here. Give me a second. Okay. Here, we're good. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Okay. Aida Janet López Cardona. Present, teacher. Very nice. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Very good. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Okay. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Ok. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Present, teacher. Ok, very good. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present, teacher. Very nice. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. I am here, teacher. Ok, very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Very nice. José Aníbal Portillo. Good evening, present, teacher. Ok, good evening. Ok, José Elías Hernández Pacheco. Good evening, present, teacher. Ok, very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present, teacher. Ok, very nice. José Miguel Blanco González. Miguel. Present, teacher. Ok, very nice. Josué Daniel Espaderos López. Present, teacher. Ok, very good. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Very nice. Liliana Laura Teresa Polio Arce. Present, teacher. Very good. Mirna Elizabeth Peraza de Vieda. Present, teacher. Very nice. Ricardo José Abelar Olivo. Ricardo José Abelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Montón. Present, teacher. Very good. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Ok. Rafael Alberto Teus González. Present. Very good. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Very nice. Creo que tenemos casa llena, ¿verdad? Ok, very good. Ok, awesome. Ok. Ok, entonces vamos a tratar de explicar de manera rápida lo que es el daily habits, ¿ok? Que es acá ya cuando hablamos sobre actividades que hacemos en la casa. Yo les voy a ir presentando y ustedes lo que van a hacer es que van a ir anotando y practicando la pronunciation, ¿ok? ¿Por qué les voy a poner esto? Porque nos va a ayudar a nosotros para las actividades que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a tratar de llevar esto que les voy a dar y también parte de lo que les vamos a ver en el libro, ¿verdad? Yo llevo ambas cosas, vocabulario que necesitamos cotidianamente y también lo que tenemos que cubrir en el libro, ¿ok? La idea es que siempre se nos haga fácil a nosotros el utilizar lo que es el presente simple y lo mejor es hacerlo práctico, ¿verdad? Very good. Me confirman si pueden ver la pantalla, please. Give me a chance in here. Yes. Awesome, very good. ¿Logran ver la pantalla? Yes. Ok, si ustedes se fijan, aquí tenemos some illustrative images, right? Algunas imágenes ilustrativas, así como ayer, ¿verdad? Yes. Lo que esto está acá es lo que ya vamos a ver nosotros en vocabulario, ¿verdad? Ok, tenemos la primera. Clean department.
Repeat. Clean department. Clean department. Clean department. O podemos decir clean the house. Clean the house. Okay, en el caso de los que viven en apartamento, clean the apartment, ¿verdad? Los que viven en la casa, clean the house. Se lo he cortado, teacher. Hello. Hello, Gustavo. Clean the apartment. The apartment, apartment. Apartment. Okay, y la otra es clean the house. Limpieza de la casa o de casa. No, es limpiar, ¿verdad? Limpiar el apartamento o limpiar la casa. Ajá. Recordemos que son verbos, ¿verdad? Ok. Clean the apartment. Clean the house. Okay. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí yo puedo utilizar una oración utilizando un sujeto y digo, I clean the apartment twice a week. Once a week. Three times a week. ¿Verdad? ¿Se recuerdan lo que vimos ayer, verdad? Para decir una vez, dos veces, ¿verdad? Y para decir tres veces en adelante, ¿verdad? O para every decir... Day. Every day. Excellent, very good. Ok. Vamos con la siguiente. Sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Barrer. Barrer, yes, very good. Barrer. Sweep the floor. Repeat, sweep the floor. Sweep the floor. Okay. Sweep the floor. Okay. ¿Ya? Yes. Ok. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí podemos utilizarlo cuando decimos sweep the floor. I sweep the floor. Y luego dicen la hora, ¿verdad? I sweep the floor. Y usted dan la hora, ¿verdad? Por ejemplo, tal hora. O si cuántas veces a la semana. O si cuántas veces al mes, etcétera. Ok. Luego tenemos la siguiente. Dust. Repeat. Dust. Hay que hacer el sonido final. Dust. No es dash. Si decimos dash, es otra cosa. Es dust. Dust. El sonido final. Dust. Dust. Okay. Cuando hablamos de dust, estamos hablando de sacudir, va a limpiar, por ejemplo, el mueble, sacudir el mueble, sacudir la tele o algo. Escritorio. Entonces, cuando, cuando más que todo, cuando es tiempo de polvo, ¿va? Dust, the TV, dust, the furniture, etc. Vamos con la siguiente. Vacant. Vacant. Ok, el vacant es cuando aquí poco lo utilizamos. Bueno, no sé, alguno de ustedes si lo utilizan en su casa. Nosotros aquí es sweep the floor, ¿va? La mayoría. Pero tenemos el vacuum que es utilizar la aspiradora, ¿verdad? En el caso de algunos que utilizan aspiradora, pues es ok. For my job, teacher. Es aspirar. For my job, I use vacuum. Oh, in your job, you use the vacuum. Ok, very nice. Yeah. Ok. En este caso, el verbo es no es aspirar. Es vacío. Ah, sino que, porque aspirar va, puede ser la otra parte de otro verbo, en otro término. Este vacuum es cuando se pasa, digamos, es como también limpiar, ¿verdad? Pero nada más que con la aspiradora. Como limpiar una alfombra. O una alfombra, aspiradora. Sí. Ajá, o algunos lo utilizan también para los techos, ¿verdad? Dicen, porque es más fácil para la telaraña y todo.
Bake. Vamos con la siguiente. Wash the dishes. Wash the dishes. Cuando vamos a hablar de wash the dishes es lavar los trastes, ¿verdad? O los trastos, como nosotros quedamos. Okay. Ahí van incluidos todos los trastes en general, ¿verdad? Wash the dishes. Okay. Okay. Tenemos la siguiente. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Okay. Cuando hablamos de do the laundry, estamos hablando de lavar la ropa. Lavar la ropa. Do the laundry. Yes. Ok, luego tenemos la siguiente. Iron. Cuando hablamos de iron es... Planchar. Yes, planchar, ¿verdad? Iron. I have to do the iron. ¿Tengo que? Oh, I have to iron the clothes. Tengo que planchar la... Ropa. Ok. Luego tenemos el verbo feed. El verbo feed significa alimentar, ¿verdad? Al bebé. Feed the baby, alimentar al nene, alimentar al chichi. Ok. Feed the baby. Ok. Luego, si ustedes se fijan, abajo tenemos lo siguiente que dice: Feed the cat. Feed the cat. Feed the cat. Que okay, cuando hablamos de feed the cat, estamos hablando de alimentar el gato. Gato. Ok. Y en el caso de si usted tiene varios animales que son, por ejemplo, gatos y tienen perros, le ponen pet. Pets. Pet es mascota, pero si le ponen pets, es mascotas, ¿verdad? Porque tienen varias. Ok. Tenemos la siguiente. Walk the dog. Walk the dog. Ok, cuando hablamos de walk the dog es caminar con el perro. O sea, sacar al perro, ¿verdad? Vaya a caminar. Pasear al perro, sí. Ok. Luego tenemos el siguiente verbo. Wash the dishes. Y aquí es donde cambia la pronunciación, miren. En este de dishes era wash the dishes, ¿verdad? En esta es watch TV. Watch TV. Ok. Y es ahí donde se ve la importancia de la pronunciación de la T, ¿verdad? Watch TV. En la primera es wash the dishes. Wash. En la siguiente es watch TV. Watch TV. ¿A dónde van a los partidos? En Watch TV. Ok. Ah, y ahí te dice el canal, ¿verdad? Yeah, it's going to be in Sports Center. Ok. Vamos con la siguiente. Listen to the radio. Cuando hablamos listen to the radio, es escuchar la radio, ¿verdad? Tenemos el siguiente que dice listen to music. Escuchar música, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, el listen siempre va con el to. Miren, listen to the radio, listen to the music. Tenemos la siguiente, read it. La siguiente, play. Play. Play.
Ya es el verbo medio cero di, ¿verdad? Aquel día, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Y miren, aquí tenemos el caso que les explicaba de play. Tenemos play basketball. Play the guitar. Y tenemos el play the guitar. En el primero tenemos jugar basketball, ¿verdad? Yes. Y en el siguiente tenemos tocar la guitarra. La guitarra, ¿verdad? Ok. Luego tenemos practice piano. Practice the piano, ¿verdad? Aquí es practicar el piano. Luego tenemos study. Study. Y tenemos el exercise, ¿verdad? Do you finish? Play the guitar es tocando guitarra, tocar guitarra. Y que nosotros en español decimos tocar, ¿verdad? Ajá, rara vez decimos ejecutar la guitarra. En realidad es ejecutar, pero nosotros decimos tocar, ¿sí? Las siete, iron, ¿qué era? Planchar, planchar en ropa. Planchar. Teacher, y la otra que no escuché, la 6 también, do the laundry. Lavar ropa. Ropa. Lavar ropa. Yes. Thank you. Okay. Literal 3. Number 3, dust. Sacudir. Limpiar. Gracias, thank you. Okay, very nice. Okay, les voy a mostrar acá en este. Yes. La 20 era hacer ejercicio. Exercise, yes. En este de exercise, usted puede decir exercise o pueden decir también. Oh my God. Exercise. Puede decir exercise o do exercise. Pero sería hacer ejercicio o ejercitarse. Si usted dice aquí. Exercise es ejercitarse. Si usted dice también el do exercise, es hacer ejercicio. Ambos tienen el mismo significado, nada más diferente forma de pronunciarlo. Pero al momento de traducción, simplemente se traduce como ejercitarse ambas. Teacher, una pregunta. Esa, la número 20 se puede utilizar para hacer ejercicio o para, digamos, hacer algunos ejercicios de, digamos, de preguntas. ¿Ejercicio de qué dice? Hola. Ajá. ¿Ejercicio de qué, digo? Lo último no lo escuché. Digamos de contestar algunas preguntas porque sí, he visto. Sí. Es que es exercise. Exercise en todo sentido. Por ejemplo, exercise hablando de ejercitar físicamente su cuerpo. O exercise que hay de alguna actividad que tenga que hacerse en un cuaderno, en un libro o algo. Tenemos también, por ejemplo, el homework, ¿verdad? Cuando hablamos del homework es la tarea, ¿verdad? Y podemos decir, do the homework. Hacer la tarea, ¿verdad? O sea, estas tareas son las que nos dejan en la escuela, ¿verdad? La universidad o algo. Homework, ¿verdad? Tarea. Y decimos, do the homework, hacer la tarea, ¿verdad? O realizar la tarea. ¿Clear? ¿Is it clear? Clear, teacher. Ok. Solo les quiero mostrar algo aquí de manera rápida. Que hay algún vocabulary que está. A ver. Mop the floor. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos este. ¿Logran ver la pantalla, verdad? Yes. Miren, dice. Does the furniture. Aquí está hablando de sacudir los muebles, miren. Sacudir los muebles, va, porque el polvo o algo. Does the furniture. El furniture significa muebles. Okay.
Repeat, does the furniture. That's the furniture. Ok, y aquí con el verbo clean, podemos hablar así como decía ya, clean the apartment, clean the house, clean the windows, clean the car, clean the bicycle, clean the motorcycle, y cualquier cosa clean que se pueda limpiar. Ok, aquí tenemos el do the laundry, ¿eh? Miren, para que vean ilustrativamente. Ok, después del do the laundry hay un proceso, ¿verdad? Después de lavar, ¿qué es lo que hacemos? Secar la ropa. Secar, en el caso de los que, claro, de los que tienen secadora. ¿Verdad? Venderla. Los que tenemos la secadora natural, ¿no? Right. Hang the laundry. ¿Verdad? Hang the laundry, que cuando hablamos de hang the laundry es tender la ropa. ¿Verdad? Laundry. Ok. Hang the laundry. Repeat, hang the laundry. Ok. Cuando esta ropa ya ha recibido el sol necesario para que esté sequito o sequita, viene otro proceso, que es cuando la bajamos y la llevamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Doblar. La doblamos y guardamos. Ok. Fold the laundry. Miren. Fold the laundry. Okay. Vamos a ver aquí, sí, ahí está. Okay. Very good. Excellent. Entonces, este vocabulary nos sirve a nosotros para hablar sobre alguna rutina, ¿verdad? Que nosotros hacemos normalmente. Aquí también está, por ejemplo, esta otra que significa take out the garbage. Take out the garbage. Cuando hablamos de take out the garbage es sacar la basura, ¿verdad? Para que pase el tren de aseo llevándola. Take out the garbage. Repeat. Take out the garbage. Take out the garbage. Good. Okay. No question? No, teacher. Okay. Esta dinámica, ¿verdad? Es igualita que la que hicimos anteriormente. Solamente yo tengo que estar pendiente de agregarle el sujeto, en este caso, ¿verdad? O agregarle, por ejemplo, una time expression. ¿Verdad? Que se recuerdan que vimos la para decir every day, twice a day. ¿Cuál es la otra? Once a day, three times a day. ¿Verdad? Ok, todas esas son time expressions. O utilizando el at. Para decir at 7 a.m., at 7:30 a.m., etc. Ok, ahora, si yo utilizo este tiempo, que es el presente simple, y quiero hacer una pregunta con una de ellas, a mí se me hace fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos acá, ¿logran ver la pantalla? Yes. Ok. No. Digamos que aquí tenemos la palabra take out the garbage. Take out the garbage. Okay. Hey, es tomar, ¿verdad? Sí, pero en este caso, take out the garbage es sacar la basura. Porque está combinado con out. Take out es una combinación. Is it clear? Okay. Yeah. Good. Okay, awesome. Okay, digamos que digo take out the garbage, ¿verdad? Van a trabajar con este vocabulario, que es sacar la basura. Vengo yo, por ejemplo, y le hago la pregunta a, digamos, a Kevin. Do you take out the garbage? I take out the garbage at 7 a.m. Okay. Si yo le hago la pregunta, do you take the garbage? Lo primero que tiene que decir es, Yes. I take out the garbage.
Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Que solo estoy pidiendo una afirmación o una negación. O sea, que usted me tiene que contestar con lo mismo que está ahí. Yes, I take out the garbage. Hasta ahí yo ya sé que sí. Ahora veamos para decir no. Sería no. No. I take out the garbage. I don't. ¿Verdad? No se le olvide el auxiliary con el not. I don't. They take out the garbage. 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 Ok, very good. Garbage. Y así, miren, lo que hacemos es que, para que se nos haga más fácil a nosotros, tomamos el vocabulario, luego hacemos la pregunta, seguimos la regla que es auxiliar, sujeto, verbo, complemento y el question mark. Y luego contesto afirmativamente, ¿verdad? Afirmativa, yes, negativa, no. Y luego lleva sujeto, verbo, ¿verdad? Complemento. Sujeto, auxiliar, el not, verbo y el complement. ¿Verdad que es fácil? Yes. Ok, vamos a ver si es cierto. I think so. Ok, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahorita? Vamos a poner, lo voy a ubicar en parejas. Ok, ahorita van a ustedes a elaborar preguntas, ¿verdad? Sobre esas daily routines, pero no para ustedes, sino que enfocadas a su compañero o compañera con quien les toque, ¿verdad? Por ejemplo, va a ser con you, ya no va a ser con I la pregunta. La respuesta sí va a ser con I, ¿verdad? Porque usted va a contestar lo que usted le pregunta. Pero usted le va a preguntar a su compañero, entonces tiene que utilizar ¿qué sujeto? El you. You, ¿verdad? You. 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 Porque es una conversación directa entre ustedes dos. Okay. Ok, entonces digamos que si yo elaboro la pregunta, por ejemplo, do you clean the house? Ok, yo elaboro la pregunta, pero la respuesta me la va a dar mi compañero, no yo. Ok, practiquen eso y lo vamos a estar practicando porque después lo vamos a venir a hacer aquí en la sesión principal, ¿ok? Lo único que la hice se va a utilizar cuando diga, ay, no. ¿Cuál? El I se va a utilizar cuando diga, ay, se me olvidó cuál era. Ok, very good. Ok, vamos a ver acá. Creo que era estamos... un comercial. Sí. Ok, vamos a ver acá. Cualquier consulta me dejan saber, ok. Push my mate. Okay, acá. Okay. There we go. Hi, teacher. Hi, Lisa. ¿No le cae la solicitud? Hello. Aníbal. Ajá. Me aparece solo ingreso corporativo. Pero no le cayó la solicitud para la sesión principal. Para la sesión, perdón, de trabajo de grupo. No, o sea, bien extraño que sí me cayó, pero el de un solo me llegó aquí. No, es que aquí no se ha movido porque todavía está en la sesión principal. Ajá, sí. No sé por qué razón. Vamos a ver. Ok, déjame ver aquí. Ajá, María Reyes.
Ana María Reyes, que Ana María se acaba de conectar. Vamos a ver acá con quién iba. Con Rafael Teos, grupo 3. Ok. Vamos a ver. Eliazar va con Ana. Okay. Hola, teacher, creo que Víctor no está activo porque no, le estoy hablando y no responde. Ah, vaya, vaya, vaya. Entonces, déjenme ver acá. Está en... 6. Ahorita la moví. Vale, gracias. Bueno. No, no le cayó aquí la invitación. Lo han dejado solo, Eliasa. El micrófono. El micrófono creo que lo tiene apagado, mister. No, no me puso compañía, teacher. ¿Cómo no? Si lo que pasa es que es que tiene problemas. Con usted venía, ya le voy a decir quién venía, Aníbal, pero tiene problemas de conexión, no sé por qué. Ah, perfecto. Ajá. Y yo le estaba pidiendo ayuda y no apareció. Sí que lo estaba enviando, pero aquí ya me... Oh, ¿quién podrá defenderme? Y usted ahí en otra... lo voy a mandar a otro grupo entonces ahorita. Perfecto, gracias. Bueno, mister. A ver acá. ¿Con lo más inteligente? Sí, ahí va ya, con lo más inteligente. Porque no, okay. No ha especificado la casa. Uh-huh. Ok, continúa. Ahora le toca a usted. Do you sweep the floor? You see the floor. Usted barre. Me da miedo a veces responder esa pregunta. ¿Por qué? No, I don't see the floor. No barre, le barre. Lo que sucede es que casi no pasó en la casa por el trabajo. Sí. Pero, sí. O sea, tiene alguien que le haga la limpieza. Sí, a ver, viene dos veces por semana. Ah, vaya, pues sí, no. Entonces no, vea. No. No. Teacher. Yes. Las preguntas que me hace ella solo las tengo que copiar yo y las tengo que responder yo, ¿verdad? Usted las va a responder. Uh-huh. Y la puede anotar. Pero ella tiene que anotar sus respuestas. Ajá. Y luego usted, su pregunta, usted la anota y ella tiene que darle su respuesta y usted anota la respuesta de ella.
Sí, correcto. Yo, yo anoto la pregunta que le hago y anoto la respuesta. La pregunta que me hace él, yo no la anoto. Ajá, correcto. Solo, ajá, y así sucesivamente. Ah, ok, teacher. Lo que sí que tienen que hacer es ustedes recordar la pregunta que le hace, ¿va? Para que cuando le toque responder. Sí, sí, es que ahí tenía la duda porque yo solo iba anotando lo que ella me preguntaba. No. Sí, pero ya. No, usted va a anotar lo que a mí me pregunta. Sí, sí, no, ya comprendí, teacher. Thank you. Ok, you're welcome. Bye. Porque yo anoté la pregunta que yo le hice. Sí, o sea, no, yo anoté, no. Do you sip the flow? Y usted me dijo no. 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 ¿Cómo me respondió? No, I don't play basketball. Y si. Uh-huh. Y si en ese momento yo vengo y le pregunto a Graciela, si me estoy refiriendo a Carla. A Carla. Ajá, uh-huh. Sería does she does play she, no sería do you does the escritory yes sí semana once a week once. ¿Qué se dice? Juan es uno. Once. No, algunas veces. Once's. Unas once. Veces. Once a week. Unas veces a la semana. O... Once a week. Ok. Ah, porque ahí si yo te pregunto, do you play the soccer? Vos me respondes, yes, I play the soccer. Once a week. Once a week. Vaya, te hago la otra pregunta. Do you listen to music? Do you listen music? To music. Oh, to music. To music. Yes. ¿Tú escuchas música? Yes, I. Listen. Music. Podemos poner every day, todos los días. También. Ajá, bueno, yo en mi caso, todos los días, no sé si vos todos los días escuchás. O como ahí vos me está, yo te estoy preguntando a vos. No, yo todos los días escucho. Every day. Yo todos los días. Estamos. Para ir de allí. ¿Cuánto llevamos ya? Ya llevamos una. Ya llevamos. Espérame. 3, 4, 5. Do you what? Espérate, quiero ver. Do you. Do you study English? Do you study English? Yes. I study English. Y ahí sería, ahí pudiéramos poner, ¿a dónde le vamos a agregar más? Sería bien, pero no, una vez, no, todos los días sería aquí. Once, no, every day. Todos los días. Every day.
every day. Yes, I study English every day. Seis. Seis, vaya, te pregunto ahora. Do you feed the duck or do you feed the cat? Do you feed the duck or feed the cat? ¿Cómo se escribe eso? Es alimentar el gato o feed the dog, alimentar el perro. Fierce, pero dice fierce. Fierce. No lleva F-I-T-T. No, feed. Al comienzo. Feed the dog. ¿Qué tenés vos? ¿Ah? ¿Qué tenés vos, perro o gato? Tengo gatos. Ah, pues sería, do you feed the cat? Three gats tengo. Do you feed the cat? Ahí te pregunto, ¿tú alimentas el gato? The cat. Do you feed the cat? Ajá, ¿alimentas el gato? Yes. I feed the cat every day. Ahí está. Every day. Porque todos los días, pues, le das de comer, pues. Sí, todos los días, ¿no? Y de muere. Quiero ver. La sería, yes, I feed the cat every day. Todos los días, ¿no? Y no se muere, ¿no? Se muere. Pues, queda raquítico. Hoy te pregunto. No podemos poner el de perro, ¿va? El del perro. Bien. No, o... Feed the dog. Do you fix the dog? Ajá. Ajá, sí, porque. Pero, si querés, te pregunto el otro. ¿También tenés perro? Sí. Ah, pues, no tengo. Yo tengo una pitbull. Te voy a preguntar entonces, do you feed? Bueno, aquí pondría no, me imagino, ¿va? Do you feed the baby? ¿Qué pasó, papá? I don't know. Va, entonces usemos la negativa ahí. ¿Qué sería? ¿Tú sos papá? Sí, yo sí, brother. Sería, do you feed the baby? Do you feed the baby? Or do you feed baby? The do baby. You feed? The baby. Do y you como fix? En... Ajá, y the como, en baby. Tu caso, como en tu caso todavía no tenés la bendición, sería no, I don't feed the baby. No. I don't fix the baby. Fix the baby. Pero en un futuro voy en a tener la vida. Sí vas a decirme, en un futuro sí me vas a decir, yo te pregunto, do you feed the baby? Tú me dices, yes, I feed the baby. Ajá, correcto.
Tengo novia, pero no le he preñado. Ahí está. No, pero tú tenés que cuidarte. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es padre? Fíjate que gracias a Dios una gran bendición, bo. Se siente bien. Compromiso, sí, se siente. Sería Yes What's TV. ¿Cómo vamos? Pero no es. Yes What's TV. Licenciado, mire, yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. Vaya, nosotros vamos a hacer. Me he confundido. Vaya. Sí, sí. Si vamos a hacer una pregunta, yo debo de comenzar con el do you. Por ejemplo, do you read the book? Do you? Do you read the book? Ahí estamos bien, es correcto. Estamos bien. Pero cuando yo voy a responder. Yo voy a decir yes I do o solo voy a decir yes the book. Okay, ahí cuando usted dice yes I do es una forma que es corta, esa no la hemos visto todavía, es la forma más corta de responder. Pero cuando usted va a responder, por ejemplo, esa pregunta, usted lo que tiene que hacer es yes y en vez de decir you read the book dice I read the book. Yes I read the book. Ajá. Si es negativa. Y si es negativa, ajá, es que ahí estoy confundida. Yo, vaya, si, me es cuesta. Si es negativa, lo mismo. Solamente le dice no. I, siempre el I porque tiene que ir. Y luego utiliza el auxiliar con el not, que sería I don't read the book. I don't read. Ahí ya no lleva I, sino que solo dice no. I don't, lo lleva ahí. No, I don't. Ajá. Read the book. Ajá. Ah, de acuerdo. Ahí es donde tenía la duda de. Gracias, entonces. Okay, very nice. Yes. Ah, ya. Yeah. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sacar la basura? Ajá. ¿Take out? ¿Cuál, cuál? Sacar la basura. Take out the garbage. Garbage. Ah, trabajo está, ajá. Take out the garbage. Do you take out the garbage? Fíjese que no. I don't take out the garbage, así dijo. Sí. Y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? My husband. Él lo hace. Ah, vaya, vaya. Pero, ajá, entonces mi esposa lo va a poner ahí. My husband takes out the garbage. Yeah. Teacher, tenemos unas preguntas. Teacher. Dígala sin miedo. Por ejemplo, para, por ejemplo, cuando nos referimos a do the laundry, en la pregunta repetimos el do. Do you do the laundry? O solo es sí. Bye. Ok. Recordemos que les dije, ¿verdad? Parece que al inicio de este tema, que teníamos dos formas del uso del do. Uh-huh. Una es que puede ser auxiliar y la otra es que es un verbo. Uh-huh. Pero si no va como verbo, como auxiliar, tiene que ir por ley. Si va como verbo, tengo que llevar el do como auxiliar y el do como verbo. Como verbo, ok.
Ajá. Entonces, es lo mismo como para hacer la tarea. Entonces yo le digo a usted, do you do the homework? Uh-huh. Y en este yes, caso, I do the homework. Ajá. Y ya después contesta, yes, I do the homework. Entonces ya el do ahí es, en la respuesta ya es verbo. Uh-huh. Afirmativa, okay. ¿Verdad? Si la hacen negativa, tiene que llevar siempre los dos. No, I don't do. Do the homework. The homework. Uh-huh. En este caso, si es laundry, no, I don't do the laundry. Ajá, yes, I do the laundry. Y uh-huh. Por ejemplo, para las, tenemos, por ejemplo, dust, vacuum, iron, exercise, esas que van así nomás. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, do you do the iron? O do you iron? Do you iron the clothes? Do you iron the clothes? Ya no va el... Porque iron es un verbo, planchar. Sí, es un verbo planchar. Okay. Y también es como, es nombre, que es acero. Ajá. En este caso está siendo utilizado como verbo. Ok. Entonces solo pregunto, do you iron? Do you iron the clothes? Pone poner las clothes para especificar, ¿verdad? Porque puede ser que pueda planchar algo más. Ok, do you iron the clothes? Y la respuesta sería, yes, I... Ahí sí sería, I do the iron. I do the iron, sí. O solo I. Sí, porque no podemos decir I iron. O sí. De usted no, si usted, yes, I iron the clothes, no hay problema. Yes, I iron the clothes. Ajá. Yes, I iron the clothes. Okay. Okay, very nice. ¿Alguna otra question? No. Thank you. Welcome. Very much. Okay. Vale, no te duda. Hola, teacher. Hola, Aníbal. Oh, y hoy lo mandó para acá nuevamente. Por error, yo quería pedirle ayuda porque estábamos Carla, estaba Graciela, Ricardo Monzón, parece que es la RUN, el grupo número 9, parece, si no me equivoco. Creo que es la sesión principal. Ahorita lo voy a mandar ayuda, para allá. Yo apreté ahí, pensé que era ayuda. Ajá, es lo que sí, le estaba diciendo. Solo que le estábamos pidiendo ayuda. Ajá. Ok. Dígame. Sí, ya, mándeme para ahí para hacerle la consulta. Va. Acepta la invitación. Solo nada más recordar cuando nosotros hacemos la pregunta y la respondemos afirmativa. No, I don't iron. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá, hola. Ajá. Hola, me perdí un momento. No sé cómo quedamos con eso. Aclárenme si es que me perdí ese momento, ¿no? De repente me mandó a la sala principal. Sí. La pregunta era la... ¿Hola? Acá están en la cala, en la sala principal. Sí. Ah, ok. Ajá, lo que pasa es que ustedes quizás tuvieron inconvenientes para ingresar a la otra sala que estaban y la plataforma los mandó para acá. Fíjese que yo tengo bastante de señal, entonces no me dejó incorporarme. Sí, a veces lo que hace es que lo regresa a la principal. Ajá, la sala principal. Sí, okay. Pero lo importante es que están trabajando, que es lo importante. Sí, la pregunta que teníamos. Ok. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es de hacerlo con el... Si en este caso, como nosotros tenemos oportunidad de hacernos preguntas todos. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces podemos usar el do y el dos. El dos. El dos. En este caso, cuando la duda que teníamos era si la respuesta es afirmativa, ¿lleva el do? No. Recuerden que ya les di la regla.
¿verdad? Y ahí solo dice que necesitamos en la afirmativa sujeto, verbo y complemento. Si llevan un do, significa que en ese caso no es auxiliar, sino que es verbo. ¿Cómo así? Por ejemplo, el de laundry, ¿verdad? Ya trae el do. Usted dice, do you do the laundry? El segundo do es verbo, no es auxiliar. El primero es el auxiliar. La pregunta esa, teacher. Vaya, por ejemplo, teníamos una pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Yeah, do you iron? Do you iron? La respuesta, me imagino que sería, no, I not iron. No, I don't. No, I don't. Okay. Ah, esa era la pregunta. Sí, porque recuerden que en la negativa sí vamos, ¿verdad? Sujeto. Ok, pero en la afirmativa no, ¿verdad? No, y el verbo, y luego el complemento. Sí, en negativa sí lo lleva, ¿verdad? En afirmativa no. En afirmativa no. Ah, correcto. Esa era la duda que teníamos, chicho. Okay, very nice. Gracias. You're welcome. Ok, quedamos claros entonces. Hoy sí ya quedamos claros. Solo sí, entonces la respuesta era correcta. Ajá. Ya terminamos. Papi, ¿qué altura hay? Hola, teacher. Ya terminaron. Aquí hemos hecho unas cuantas, unas 9 entre todos. 3 cada uno. 3 cada uno, ¿y se han estado respondiendo? Sí, hemos estado ahí haciendo las preguntas y hemos respondido aquí los 3. Vaya, si pueden hacer un poquito más, no hay problema, porque la idea es que sea dinámico. Mientras más ustedes hacen, más practican. Recuerden que tienen muchas daily routines y muchos daily habits, ¿verdad? Y 3 es muy poquito para que las practiquen. Sí, es cierto. Ok. Está bien, ok, very nice. Very nice. ¿Vivi? Yeah. I watch it again. Mm-hmm. Mm-hmm. Do you listen to the radio? No, I cannot listen to the radio. Okay. ¿Ahora usted? Do you walk a dog? No, I not the dog. Do you listen to music? Yes, I, espérame. Yes, I listen to the music. Do you play the basketball? No, I not play the basketball. Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Sería, do you play the guitar? Do you practice English? Yes, I the practice English. Bien. Do you make exercises? No, I'm not the practice early. Vamos ahorita luego. Me estaban invocando ustedes. No había entrado a la sesión, le estaba diciendo. Pero ahorita. No, es que fíjense que, no sé, pero en este grupo he tenido un caso que me cuesta dejarlos ordenados en las sesiones, porque hay unos que tienen problemas para aceptar, otros que aceptan, luego los regresan, entonces tengo que andar enviándolos, chequeando los que vi que estaban con grupos o no. Y a la hojita perdida a meterle en otro. Ajá, sí. Eliazar siempre me llega a mí. Es que ya está ahí, ha conectado ya, quizás. Sí. Ah, pues, y me toca, por ejemplo, Eliazar, yo no sabía que estaba, según yo, Aníbal ya me aparecía que estaba con él, pero cuando me regresé a la principal a ver si había alguno,
vi que Aníbal estaba allá, entonces me vine para donde le hace, lo mandé y así. Hasta hace poco empecé a chequear grupo por grupo. Ajá. Estábamos preguntando si teníamos que hacer la respuesta negativa o positiva o según cómo lo hacemos. Vaya, digamos que, por ejemplo, aquí son tres, ¿verdad? Aquí le van haciendo la rodilla. Ajá. Vengo yo, hago la pregunta, por ejemplo, aquí pueden aprovechar, ya que hay tres. Yo hago la pregunta, uno contesta negativo y el otro contesta afirmativo. Y así, el otro hace la pregunta, uno afirmativo, uno negativo. La idea ahorita es cierto que hay que escribir, pero hay que practicarlo más que todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos acostumbremos a eso, a responder y a preguntar. Por ejemplo, yo ahorita estoy escuchando algunos que ya, yo noté que les hacía un poco más difícil, que ahorita están practicando bastante, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de esta parte, que ustedes... Porque así, preguntar, así está, se siente fácil, ¿va? Sí. Do you watch TV, por ejemplo? Uh-huh. Yes, I watch TV every day. Ajá. No, I don't watch TV. Ajá, correcto, no, correcto. I don't watch TV, ajá. Ok, va, entonces... Si usted le quiere agregar más al complemento, pregunta, por ejemplo, ¿Do you watch TV at 7 p.m.? La misma pregunta, mira, ¿Do you watch TV on Monday? La misma pregunta, ¿Do you watch TV twice a week? ¿Do you watch TV in the morning? ¿Do you watch TV in the afternoon? ¿Do you watch TV at night? Y miren, la misma, ¿Do you watch TV con diferentes cosas? Y así, entonces la idea es que practiquen, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan más interactivo. Do you watch TV every day? Ajá. Vaya. ¿Por qué les pongo esto? Porque la segunda parte que viene es donde ya le vamos a agregar las WH question. Donde ya no van a responder sí y no, sino que igual como lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Con el verbo to be. Por ejemplo, yo le pregunto a Eliazar, Where do you eat lunch? Ya Elías no me va a decir si desayuno o no, sino que me va a decir el lugar donde él desayuna. Y él me dice, I eat lunch, digamos que al trabajo, ¿verdad? At work. O si es en la casa, at home. O si es en la universidad, at university. Entonces, ¿y si en el restaurante? In the restaurant, ¿verdad? Ok. Entonces... Ya después, cuando nosotros estemos claros cómo hacer preguntas, cómo contestar afirmativo y negativo, viene la otra parte de las preguntas y respuestas, que es con la WH. Por eso es que necesito que esto nos quede clarito como el agua de coco. En este caso, teacher, si yo les quiero preguntar a ellos, a los dos, do they, do you? Porque recuerden que you significa tú, vos, o ¿verdad? Ustedes. O ustedes. Siempre es entonces, you. Por ejemplo, si yo le digo aquí a ustedes, Do you clean the house? Yes. Me va a decir, yes, I clean the house. Me va a decir, Elias, no. Yes, I clean the house. Me va a decir usted, yes, I clean the house. No, él no. No. Él no limpia la casa. No, Henry no sabe hacer eso. Ah, vaya, pues, okay. No, I don't clean the house. Va, entonces ya hay, entonces yo les estoy preguntando, ¿y ustedes limpian la casa? ¿Verdad? Porque estoy en general. Ahora si yo les digo, por ejemplo, Eliazar, do you clean the house? Ahí me estoy dirigiendo exactamente solo a Eliazar. Pero uh-huh. Si lo tiro en general, do you clean the house? La estoy tirando como ustedes. La pregunta la voy a hacer para los dos. Es correcto. Si ya usted utiliza they, entonces hay uno de ustedes que no está dentro de ese paquete. Sí. Sino que es como que ahorita que ya vemos cuatro, ¿va? Entonces Henry, yo le pregunto a Henry por Janet y por Eliazar. Sí. Pero Henry no está incluido en lo que le estoy preguntando, sino que le estoy preguntando por otros dos. ¿Me explico, ¿verdad? Sí, do they clean the house? Ajá. Ok, very good. Excellent. Excellent. Vaya, entonces... Pues entonces podemos hacer una cosa, puede contestar. Quizás no sé si lo escribí bien o mal. Ah, aquí está el teacher. El teacher. Ay, teacher.
Hi, hi. Do you spell once? Once. No sé cómo se escribe. Okay. Sí. O. N. O. O. Ajá, la primera, ¿verdad? O. O. La segunda es N. Uh-huh. La tercera es C. Okay. Y la última es I. Okay. Se escribe once, ¿verdad? Y se pronuncia once. Once. Ajá, es que teníamos, queremos. Es que yo le escribí mal. No. ¿Cómo la escribió usted? One, lo vi. One, lo vi. Y ese o que usted one. Dice es one, pero como número uno. No como ajá, correcto. Vez. No como de veces. Ajá, uh-huh. Correcto. Pero ahora sí ya lo corregí aquí. Es once. Pero, ok, perfecto. Solo es one, twice, y de ahí sería three, four, y sucesivamente. Sí, pero ahí con el three, four, cuando ya ponemos three, four, five, hay que poner el times a la par. Sí, exacto. Three times, yeah. Ok. Sí. Sí, es que okay. son ayer como no. No terminé completamente esa parte, tenía esas dudas y ahorita quiero, estoy apoyando con la compañera. Ok, Brigid. Thank you. You're welcome. ¿Le toca a usted o voy yo? Yo. Vale, la otra sería rapidito. Do you clean? Do you clean the window? Tú limpias las ventanas. Las ventanas. Ajá, también. Do you clean the windows? ¿O solo windows? Window. Do you clean... Every day, solo día. Yes, I clean the window. La pregunta es, do you clean the window? The windows. Ahí la respuesta sería, yes, I clear the window. Yes. I. Espérame. I clean the windows. Sería every day, ¿verdad? Todos los días, o sería once a week. Sería yes, I clean the windows every day. Uh-huh. O sería yes, I clear the window once a week, una vez a la semana. Yes, I clean the windows once a week. Once a week. Once a week. Yes. La otra podría ser. A ver. Do you play the soccer? No, ya está, ya el play soccer. Play soccer. Do you play? Para decir videojuegos también podemos utilizar el game. Digamos, si yo te quiero preguntar, do you play the game o games? Juego o jugar. Sí. El games. Videojuego. Teacher, ¿está presente, teacher? Yes. Se escribe lo mismo, bueno. Video games, así como se escribe en español, pero se pronuncia video games. Video.
Video para, games. Para yo quererle preguntar si él si él juega videojuegos, le puedo preguntar, Do you play video games? do you play video Video games? games, ajá. Do you play hidden Okay. games? Do you? Cuando viene una persona, le digo yo, y se acerca, le digo yo, a una canasta de naranja. Y estaban todos descuidados, le digo, y viene de. Me le quedo viendo y le cabeceo, le digo. ¿Y sabe qué, Leo? Viene el tipo, le digo yo, y me hace señas, le digo yo, que yo tengo que cerrar la boca, le digo yo. Porque si no, Leo, me apuña la mano, le digo, me hace señas que me voy a pegar. Santo. Entonces, le digo yo me paro y digo agarrar una piedra, le digo. Pero si la respuesta nega, la respuesta negativa sería no, no y dosen iron. Creo que ya comprendimos un poco eso, no sé qué dicen los compañeros. Y en eso creo que sí tenemos dudas, varios. Yo también igual tenía dudas también. La verdad es que sí. La verdad es que sí, o sea. Sí, lo más o menos me recordaba, pero sí lo tenía bastante en duda. Yo pues he comprendido un poco esa parte y entiendo de que el inglés pues requiere de práctica y de estar siempre familiarizándose, como así como el español. Nosotros el español porque es lo que vivimos día a día y como el teacher nos menciona que esta es una nueva cultura, un nuevo idioma, no es que vamos a relacionar el español con el inglés, sino que lo que vamos a hacer es acostumbrarnos al inglés. Y el acostumbrarse al inglés no es que las palabras van a salir como en el español, por ejemplo, ¿vale? Que yo diga, por ejemplo, hey, la regaste. No voy a buscar el significado de ella en inglés o la regaste en inglés, sino que tienen su propio vocabulario. Entonces, solo es que requiere un poco de práctica. Así es. Así es que, welcome. Ya estamos todos en el grupo. Yes. Hola, Good teacher. evening, Hello, good evening. teacher. Good evening, teacher. Okay, very nice. ¿Terminaron todos? Nice, teacher. De reto. Do you finish? Yeah. Finish. Okay, very nice, kid. I finished, teacher. Very nice. Esta parte de la dinámica era para que ustedes trataran de hacer más el enfoque entre la pregunta y la respuesta, ¿verdad? La idea era que practicaran lo más que pudieran, ¿verdad? Porque es una parte donde tenían ustedes la opción de practicar teóricamente y prácticamente, ¿verdad? O sea, el speaking, porque una de las partes más difíciles que tenemos nosotros es la parte de escuchar cuando me preguntan, ¿verdad? Responder también al momento de tener una pregunta de esa. Por ejemplo, si yo le pregunto a Janet, digamos un ejemplo. Do you eat breakfast?
Ajá. Do you eat breakfast? ¿Cómo me contestaría? Breakfast es desayuno. No. Ajá. Yes. Yes, I am breakfast. I am? No. I am. No. Yes, I eat breakfast. Best friend. Okay, denme la chance que me conteste Janet. Right, okay, give me a chance. Okay. Ajá. Yes, yes, I best friend. I best friend. Eat breakfast, ¿verdad? Eat. Ok, very nice. Ya, ok. Vamos a ver a Vitia. Vitia, do you do the laundry? Vitia? Ok, vamos a escuchar a Mirna. Yes, I do the laundry. Very nice, excelente, very good, excellent. Vamos a escuchar a Miguel Blanco. Okay. Do you clean the apartment? Apartment. Do you clean the apartment? Okay, o cambiémosla. Do you clean the house? Yes. I clean the house. Okay. Once a week. Once a week. Ah, okay, very good, excellent. Okay, vamos a ver. Vamos a escuchar a Henry. Henry, do you play the guitar? No. I don't play the guitar. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar a Carolina. Okay, do you eat dinner? Microphone, Carolina. Hoy sí. Okay. Yes, I eat dinner. Okay, very good, excellent. Vamos a escuchar a Graciela. Sí. Okay, vamos a escuchar. Do you take a shower? Do you take a shower? Yes, I do take a shower. Okay, very good, excellent. Solo que en la respuesta afirmativa no le ponemos el do, ¿verdad? Como el auxiliar, mejor dicho. Porque en ese caso, el verbo es take. Solo sería, yes, I... Okay, I take a shower. Muy bien, excelente, very good. Excellent. Vamos a ver a Teos. Teos, do you brush your teeth? Yes. Ajá. You brush my teeth. Como digo, la última no la entendí muy bien. Okay, do you brush your teeth? Yes, I. Brush. Mm-hmm. The teeth. My teeth, ¿verdad? Okay, vamos a escuchar a Eliasa. Okay, Eliasa. Yeah. Do you iron the clothes? Yes, I iron the clothes. Very nice, excellent. Vamos a escuchar a Xiomara Vanessa. Yes, teacher. Okay, do you take out the garbage? Yes, I take out the garbage twice a week. Ah, okay, very nice. Very nice. Good. Vamos a escuchar a Elías. Elías? Yes, present. Okay, do you clean the window? ¿Cómo? Do you clean the window? Do you clean the windows? Windows, ajá. Yes,
I clean the windows once a week. Once a week, okay, very good, excellent. Vamos a escuchar a Josué Espaderos. Okay, do you play soccer? Yes, I play soccer every day. Okay, very good. Very nice, excellent. Vamos a escuchar a Edwin. Okay, do you eat lunch? Yes, yes, I lunch. Eat lunch. Eat lunch. Okay, very good. Vamos a escuchar a Aníbal Portillo. Okay, Aníbal. Do you clean the house? Yes, I clean the house. Okay, muy bien. Excellent. Every day, every day. Very nice, good. Vamos a escuchar a Liliana. Okay, Liliana. Do you sweep the floor? Yes. I do just clean the floor. I sweep the floor, Namara. I sweep the floor. Okay. Very nice. Vamos a escuchar a Carla. Okay, Carla. Okay, do you clean the house? Yes, I am clean the house one day. Once a day. Okay, very nice. Okay, pero recordemos que el verbo to be no tiene que ir, Carla. I am, ¿verdad? Solamente I clean. I clean. Ajá. Okay, very nice. Excellent. Creo que no se me queda nadie sin preguntar, ¿verdad? Vamos a ver. Magdaleno. Ah, sí, Magdaleno, ahí está. Ok, Magdaleno. Magdaleno, ok. Creo que tiene apagado el micrófono, Magdaleno. Ok, vamos a ver. ¿Cuál te dicho? Ah, usted también, ¿verdad, Kevin? Ok, si alguien más me falta, me dice. El micrófono está prendido. Ok, vamos a ver, José Magdaleno. Do you brush your teeth? Yes, every day. I brush my teeth. Ah, okay, very nice, excellent, very good. Vamos a escuchar a Kevin Alexander. Okay, do you take a shower? Yes, I take a shower every day. Okay, very nice, good. Ah, me falta Ana María Reyes, ¿verdad? No me quería decir. A mí tampoco me preguntó. Ok, ¿quién? Graciela. Yo, no. Vitia. Ah, Vitia, sí le pregunté, Vitia, lo que pasa es que no me contestó cuando le pregunté. Ah, es que la conexión del internet está malo. Bye, bye. Yo okay. Falto, teacher. Ok, vamos, tenemos tres, very nice. Así me gusta, vamos a ver con Ana. Después voy con Vitia y de último Gustavo. Se estaban Ana. Escondiendo. Ajá, estaban esperando los últimos, dice, para llegar con todo. No, no, dele, ah. Aunque no he escuchado nada, pero vamos a inventar. Ok, Ana María, do you clean the house? Yes, I clean the house. Very nice. Vitia, do you read a book? Vitia, sí creo que el internet. ¿Me escucha, Vitia? Lo último le escuché nada más. Okay, do you read a book? Leer. Yes, I... No, perdón. Yes, read two times. Yes. Yes. Mm-hmm. Read. I read. Time. I read. I read. Uh-huh. Time. ¿Cuántas veces? Three times. Three times a day. Okay, very nice. Yes, I read a book 3 times a day. Very good. Excellent. Vamos con Gustavo. Ready? Yes, teacher. Okay. Vamos a ver. Do you get up in the morning? Repeat, teacher. Do you get up in the morning?
Okay. Do you? Yes, I get up in the morning every day. Ah, okay, very nice, excellent, very good. Okay. Thank you. Okay, para este tipo de preguntas que yo les hago es que los pongo a practicar, miren. Se fijan que cuando ustedes están practicando, ustedes están más relajados, ¿verdad? Pero cuando yo les hago una pregunta directa, les estoy preguntando quizás algo que, de que si lo practicaron, pues se les hace fácil, ¿verdad? Si no practicaron la pregunta que yo les hago, pues se les hace un poquito complicado, pero se van guiando por la estructura y por lo que ya estuvieron practicando, ¿verdad? Porque para eso sirve la práctica. Ok. Esto es lo que ustedes van a enfrentar cuando tengan que hablar inglés. Una pregunta, inmediatamente necesito una respuesta. Una pregunta, inmediatamente necesito una respuesta. Una conversación fluida, ¿verdad? Ok, a eso me tengo que acostumbrar. Cuando los mando a este tipo de prácticas es para eso. Que ustedes aprovechen. Permítanme un momento, que tengo aquí un perrito que me está haciendo bulla. Liliana tiene calor, Liliana. No, lo que mi esposo tiene el cuarto y viene para acá. No, yo tengo frío. Está haciendo frío. Mira cómo estoy entrando. Ay, no. Pero bueno, por acá. Está con el aire, no. Sueño tiene también. Ok, very nice. Hoy sí. I visit. Ok, very nice. Lo que les estaba comentando, ¿verdad? Que cuando vayamos a una conversación, nosotros vamos a tener que hacer pregunta-respuesta o una conversación fluida. Ok, para esto es este tipo de prácticas. Pero si ustedes se fijan, han avanzado un poquito, ¿verdad? A lo que hemos venido en cada clase, hemos avanzado un poquito en cada clase. Ok, y eso nos va dando esta pauta. ¿Por qué? Porque casi todos me contestaron, ¿verdad? Bueno, prácticamente todos me contestaron. Ahora, sí, ya voy, Henry, ya le doy la palabra. Solo necesitamos es ir rompiendo esa barrera del miedo, ¿verdad? Que no seamos de aquellos que digamos, no, hombre, fíjense que yo lo escribo y lo entiendo, pero no lo puedo hablar. No, porque entonces no nos está funcionando. Tiene que ser que podamos hablar, que lo podamos escribir y que lo podamos escuchar. Así es que es válido el inglés, ¿verdad? Porque si usted aprendió inglés, pero no lo habla, entonces no tiene como sentido, ¿verdad? Es como decir, no, yo soy futbolista, nada más que no juego. Solo entiendo las tácticas y me pongo el uniforme, ¿verdad? Pero no juego. El director técnico. Ajá. No, pero que ya ese director técnico es otra área, ¿verdad? Pero futbolista. Y futbolista, usted que futbolista diga que no juega, pero que usted entiende las tácticas y que sabe las reglas. Hoy. No hay, ¿verdad? Entonces tiene que ser como el inglés. Hablarlo, escribirlo y comprenderlo. Eso es lo que necesitamos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso desde ya. Sí, Henry. Yo vaya. En este caso entiendo bien perfectamente para preguntar, para contestar, entonces, pero yo siento que el problema lo tengo desde que hay unas palabras que no entiendo el significado. Uh-huh. O sí tengo un pequeño conocimiento de lo que es, pero no estoy seguro. ¿Cómo puedo practicar estos verbos? ¿Hay alguna forma que yo pueda practicarlos para que se me queden? Sí. Vale. Lo primero es, ¿se recuerdan que yo les comentaba, no me acuerdo si fue en la segunda clase, que para esto una de las principales, o mejor dicho, el éxito de esto es la práctica? No hay otro método que no sea la práctica. ¿Qué es lo que usted necesita? Pues, por ejemplo, ya vimos el verbo to be, eso no lo tienen que olvidar. Ahorita estamos con el presente simple. En otro módulo van a ver otra, y así sucesivamente. Ustedes tienen que aprender a todo eso que van haciendo, armar un archivo en su cerebro, ¿verdad? Porque ya lo tienen. Pero el cerebro también
archiva muchas cosas y no se ponen en práctica. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted se acostumbró de aquí para allá, utiliza todo lo demás, pero no utiliza el verbo to be. Cuando le pregunten con el verbo to be, usted va a decir, esto lo me acuerdo que lo vi, porque va a estar bien guardadito al fondo. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted? Practicarlo. Si no tiene, claro, usted no puede ir donde le compra las tortillas a hablarle en inglés, no puede llegar a la tienda y pedir algo en inglés, no puede ir a la iglesia y hablarle a alguien en inglés, al trabajo, no. Pero sí puede hacerlo usted solito. ¿Cómo? Ah, usted empieza un momento sentado, empieza a preguntar, a responderse, a preguntar, a responderse, a utilizar diferentes verbos, a utilizar el verbo to be. Si se aprende vocabulario, ve algo en la casa, decirlo en inglés. Si de repente usted va a comer, decir, voy a comer, ¿verdad? Ya sea, porque fíjense cómo es la cosa, nosotros solo decimos comer en general, ¿verdad? Pero en inglés tenemos el eat breakfast, eat lunch, and eat dinner, ¿verdad? Ok, entonces nosotros tenemos que decir eso. Todo lo que aquí aprendieron, si ustedes se fijan, no es vocabulario avanzado, ¿verdad? Es vocabulario básico y vocabulario que ustedes utilizan más que todo. Entonces, hay que hacerlo en inglés, la oración en inglés, repetirle y repetirle para que se adapten. También les mencioné que podían ustedes aplicar de aprenderse uno, dos o tres verbos diarios, ¿verdad? Decía, hoy voy a practicar todo este día con estos tres verbos, y usted anda haciendo oraciones con ese verbo, con este verbo, con este verbo, con este verbo, y busque complemento que sirva para ese verbo. Por ejemplo, si hablamos del verbo, read, por ejemplo, el verbo read, leer. ¿Qué complemento puedo buscar? Periódico, newspaper. ¿Verdad? Book, libro. ¿Qué va buscando usted? Ah, magazine, una revista. Magazine. Ok. Read an article, un artículo, ¿verdad? An article. Ajá. Y así, sucesivamente usted se toma unos 10 minutitos, empieza a buscar el vocabulario, ¿verdad? Claro, no lo piense en español, sino ya piénselo, búsquelo en inglés directamente, ¿verdad? Ok, y olvídese del español, sino que, pero ¿cómo va a ser que en español es esto, en inglés? No, olvídese de eso, ok, ¿cómo va en inglés? Es lo que tiene que enfocarse. Y empiece, ¿verdad? Ya tiene el verbo, aquí tengo el complemento. Ahora empiece a formar oraciones, afirmativa, negativa, pregunta, afirmativa, negativa, entre usted solito. Luego, aquí en la clase, practiquen con el compañero. Cuando yo los mande a las sesiones de grupo, aprovechenla. Aprovechenla eso, porque ese momentito es el único que tienen en el día de poder practicar con alguien más que no sea usted mismo. Entonces, eso hay que hacer, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Miren, fíjense que algunos sí se lo toman bastante práctico de ustedes. Cuando yo voy, siempre los veo practicando y tengo que cerrar la sesión y ustedes todavía están practicando. Okay. Y eso les ayuda. Entonces, yo tenía un grupo que casi no me querían dejar que diera la clase porque ya de último me decían, no, teacher, déjenos aquí porque estamos inspirados. No, yo tengo que pasar al otro tema. Les daba el otro tema y, ok, queremos practicar. Y llegaban al nivel 3 y ellos llegaron bien dinámicos con el English. Yo ya al nivel 3 yo ya solo les hablaba inglés. No les hablaba español, se acostumbraron a ellos. Entonces, pero él me decía, no, teacher, no me lo digan en español, en English, y me empezaba. Ok, entonces, pero tienen que ustedes a poner de su parte en ese sentido. Así que, bueno, me fui un poquito a la terapia, ¿va? Pero es parte de que necesito de que ustedes pongan de su parte, porque recordemos que una parte es el maestro, pero otra parte es el empeño que, y el deseo que ustedes tengan para que esto sea exitoso. Ok, very nice, good. Entonces, ahora, botemos el estrés, botemos la complicación de que si yo le pregunto, equivóquese, no hay problema, aquí estamos en la clase. Vamos a escuchar ahora lo que ustedes practicaron, ¿verdad? Si algunos estuvieron en parejas, otros estuvieron en equipos de tres, no hay problema. Vamos a practicar al menos tres preguntas con sus respuestas, ¿verdad? Yo lo voy a estar escuchando.
las correcciones las voy a hacer al final de que ustedes participen. Ustedes la hacen y yo al final les hago la corrección, ¿ok? Yo voy a dar el nombre de uno de ustedes y ustedes ya automáticamente saben con quién trabajaron, así que se preparan, ¿verdad? Ustedes deciden quién pregunta primero y ustedes se ponen de acuerdo. Ok, vamos a escuchar el equipo de Espaderos. José Espadero, ¿con quién trabajó? Elías. Ok, very nice, good. It's your time. Elías Hernández, do you clean the house? Yes, I clean the house. Do you sweep the floor? Yes, I sweep the floor every day. Yes. Do you watch TV? Yes, I watch TV. Do you play the soccer? Yes, I play the soccer once a week. Okay. Do you study English? Yes, I study English every day. Okay, very good. Ahora Elías, las preguntas ustedes a Josué. ¿O hicieron las mismas? Las mismas, por lo que tenemos unas negativas y unas afirmativas. Lo mismo, que me pregunté, ¿no? Vaya, está bien entonces. Vaya. Lo importante es que lo han practicado y eso se nota. Vamos a ver entonces la siguiente. Elías le pregunta a usted, Josué. Ok. Vaya, te voy a... Do you fix the cat? Do you clean? Fix. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Do you fix the cat? I feed the cat every day. Yes, I feed the cat every day, todos los días, porque no se va a desnutrir el pobre gato. Okay. Yeah, okay. Do you walk the dog? Yes, I walk a dog. Once a week. Yes. Okay. Yes, I walk the dog once a week. Okay. Do you play this basketball? No, I don't play the basketball. Okay. Okay, very good. Excellent. Great job. Muy bien. Se nota que la estuvieron practicando porque se le siente, ¿verdad? Que están seguros de lo que están hablando. Very good, excellent. Ok, solo nada más que cuando hablamos de play soccer o play basketball, no utilizamos el da. No decimos play the basketball, play the soccer, sino play soccer o play basketball. Okay, very nice. Vamos a escuchar ahora entonces el equipo de Eliazar. Vamos, Eliazar. Eliazar. Iba con usted, ¿verdad, Henry? ¿Y quién más? Janet. Sí. Yo. Oh, ok. Eliazar. Ok, si no, ustedes dos para mientras Eliazar se activa. Okay. Janet, do you clean the house? Yes. Yes, do you clean the house every day? Okay.
Ahora yo. Elias, do you sweep the floor? No está Elias, que se. Ah, ya vino, ya vino. Henry. Do you sweep the floor? No, I don't sweep the floor. Mm-hmm. Okay. Vamos a ver. Otra vez. Janet, do you feed the baby? Yes, do you feed a baby 3 times? Okay. Marjo. Eliasen, do you iron a shirt? Yes, I iron the shirt. Hey, Vino. I do. Yes, I do. Yes, I do. I don't a shirt. Shirt. Okay. Shirt. Mm-hmm. Eliasar, do you want to talk? Yes, I do dialogue. Walk the dog. Walk the dog. Yes, I would sería, ¿verdad? Ajá, es correcto. Recuerden que en la oración afirmativa no llevamos el auxiliar do. El do, ajá. Solo en la negativa. Henry, do you watch TV? Yes, I watch TV every day. Okay. Okay, very nice. Excellent, great job. Okay. Solamente esa observación, ¿verdad? Cuando llevamos al auxiliar es solamente para la pregunta y para la negativa, ¿verdad? Respuesta negativa. Ok, very nice. Si llevamos un do en la oración afirmativa, es probable que sea un verbo, no sea un auxiliar, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos el de laundry, do the laundry, do es verbo. Entonces, la pregunta es, do you do the laundry? El primer do es auxiliar, el segundo es verbo. Entonces ya en la respuesta yo digo, yes, I do the laundry, pero ese do ya no es auxiliar, sino que es verbo. Ok, vamos a escuchar ahora a Liliana. ¿Con quién trabajó Liliana? Yomara Vanessa. Ok, very nice. Sí, me uní una. Ok, está bien. Okay. La el micrófono, Liliana. Siento. Sí, me pasa eso. Do okay. You sweep the floor? Yes, I sweep the floor 2 times a week. ¿Usted a mí? Okay. Do you listen to music? Yes. Do you listen to music every day? Okay. I do you listen to music. Ay, perdón. Sí, lo siento yo. Sería, do you clean the house? Yes, I clean my house every day. Do you vacuum? Yes, I vacuum. No, espérame, esa no. No, okay. I don't know. I vacuum. For a flower. Ok, cuando hablamos de vacuum, vacuum está el verbo, ¿verdad? Limpiar. Ahora ahí lo que le podemos agregar como complement es the carpet, para hablar, por ejemplo, el alfombra. Ajá. You bake on the window, you bake on the roof, para ponerle el complemento. Ah, ajá. Ok. Ok. Vale, sería, dice la otra, dice, do you watch TV? Yes, I watch TV once a day. Once a day. Do you wash the dishes?
Yes, I wash the dishes three morning, afternoon, and night. Okay. Three times a day. Three times. Okay. Okay. Vamos a escuchar ahora a Kevin Alexander Lobato. Very good. Muy bien, Liliana. Y Samara, solamente, ¿verdad? En el bacon. Cuando utilizamos bacon, recordemos que hay que ponerle qué es lo que vamos a limpiar con la aspiradora. Thank you. Okay, very nice. Excellent. Yes, Kevin. Yes, mi compañera fue Carolina. Okay, very nice. Usted primero, Kevin. Okay. Okay. Do you clean the house? Yes, I clean the house. Okay, continue. Do you sweep the floor? No, I don't sweep the floor. Okay. Do you dust your desk? Do you dust your desk? Yes, I dust my desk. Okay. Do you iron laundry? Yes, I iron laundry. Do you feed your chair? Yes, I feel a chill. Do you feel the pet? Do you feel the pet? Pet, yes. Pet. Yes, I feed the pet. Do you watch TV? Yes, I watch TV. Okay, very nice, excellent. Solo, luego va el equipo de Mirna y Magdaleno, ¿verdad? Sí, ustedes dos iban, ¿verdad? Ok, solo una observación. En el caso de yo escuché que dijeron iron the laundry, ¿verdad? Iron laundry, iron laundry. Ajá, ok. Cuando hablamos de laundry, en este caso, para hablar de lavar ropa, se utiliza do the laundry. Ah, ok. Pero cuando hablamos de planchar la ropa, le ponemos el clothes. A clothes. Ok. Ahorita se los envía en el chat, ¿verdad? Clothes. So you iron the clothes? Clothes. Entonces se pronuncia clothes. 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 Ok, vamos a escuchar entonces a Magdaleno y a Mirna. Ok, Magdaleno, do you the floor? Excuse me, say it again, please. Do you the floor? Oh, you mean if you don't flip the floor? No, I not. Okay. I don't. No, I don't flip the floor. See the floor, do okay. You the... Do you the dust? Yes. I do the dust. Okay. Do you the listen the music? Yes, I listen music. Okay. Do you the play the guitar? Yes. I play guitar. Okay. Good. Ahora usted, Magdalena, pregúntele a mí. Ok, Mirna, do you clean the house? Yes, I clean the house. Oh, very nice. Do you brush your tooth? Teeth. Yes. Teeth. Mm-hmm. Teeth. Okay. Yes, do you the ¿qué me dijo? Teeth. Yes, do you the teeth? I right. Thanks. I please. I brush my teeth. Yeah. I brush my teeth too. Okay. Okay, very nice. Vamos con la última, Magdalena. Do you listen radio? No, I know the radio. I don't listen to the radio, huh? No. Mm-hmm. Okay, very nice, very good, excellent. Okay. Vamos muy bien, ¿verdad? Solo que
algunas veces lo que se nos olvida es el verbo. Ok, pero vamos bien. Lo importante en esto es que tenemos que recordarnos la estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Y en la question es auxiliary, subject, verb, complement y question, ¿verdad? Ok, vamos bien. Vamos a escuchar a Aníbal. ¿Con quién trabaja usted, Aníbal? Bueno, ya son las 10, ¿verdad? Sí, trabajamos varios en el grupo propio. Vaya, entonces con ustedes vamos a cerrar y los que nos quedan pendientes va a ser para la otra clase. Ok, vamos con ustedes. Dos preguntas cada uno y luego vamos a la attendance list. Ok, nosotros en el grupo éramos Rafael, Ricardo, Carla, Graciela y mi persona. Ok, very nice. Todos estaban ahí. Aníbal, si quiere le pregunto yo a usted. La ok, primera. Perfect. Perfecto. Ok, bye. Do you listen to the music? Yes, I listen to music every day. And do you watch TV? Yes, I watch TV. Three times a day. Ok. Si gusta, usted me pregunta. Ok. Do you fold the laundry? Yes, fold the laundry. Yes, I fold the laundry. Yes, I fold the laundry. Do you exercise? Exercise. Exercise. Do you exercise? Yes. Exercise every day. Okay. Ahora los otros compañeros. Pregunto yo si... Carla, Ricardo y Rafael. ¿Responde Carla o no sé? ¿Cómo se llama? Ok. Si quiere, pregúntelo entre Carla y Rafael ahorita, ¿verdad? Ok. Rafael, ¿do you fold the laundry? Yes, I fold the laundry. Ok. Do you feed the baby? I feed the baby every night. Okay. Practice at the piano. ¿Me la podría repetir, por favor? Do you practice at the piano? Yes. Yes, I play the piano. Practice the piano. Practice the piano. Okay. Practice the piano. Okay. Do you do the laundry? Do you get? Do you do the laundry? Yes. I laundry. I do the laundry. Okay, very nice. Excellent, very good. Okay, students. Hemos tenido una práctica, ¿verdad? Sobre esto y vamos a continuar trabajando sobre estos topics. No iniciamos la unit 3, ¿okay? Pero esto nos va a ayudar mucho porque la unit 3 vamos a trabajar bastante con el presente simple, así que estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Lo importante es que vayamos enfocándonos en esto. Ok, voy a pasar la asistencia. As soon as you listen your name, please send me present, ok? Ok. Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Very good. Aida Janet López Cardona. Present. Very nice. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Good very night. Nice. Good night. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present.
Very nice. Edwin Alberto Pérez Lue. Present. Very nice. Eliazar Waldo Castaneda Coronado. Present. Very good. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present. Very nice. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Present, teacher. Okay, very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Okay, very nice. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Okay, very nice. José Elías Hernández Pacheco. José Elías Hernández Pacheco. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present, teacher. Okay. José Miguel Blanco González. Present, teacher. Very nice. José Daniel Espadero López. Present. Okay, very nice. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Very nice. Liliana Laura Teresa Polío Arce. Present, teacher. Good night. Good night. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Ricardo José Avelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Montón. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Ok. Rafael Alberto Teos González. Present. Very nice. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, students, I'll see you the next class, ok? Ok. Teacher. Ok. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Okay, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Marta la novela.